Sin duda. Bueno, ¿quién va a ser el candidato Morena? Si hoy se hiciera la encuesta y la encuesta se la encargaran a México Elige y fuera por Facebook, cosa que no creo que vaya a ocurrir, pero bueno, si ese fuera el caso, ¿quién sería? ¿Quién ganaría la encuesta? Aprovecho y hago el comercial, le invito al presidente de Morena, Mario Delgado, a que considere pero México Elige como decir, una opción. Mejor entonces... ni digas porque te va a empezar a llover. Pero mira, te va a empezar a llover. Y la pregunta para responder a tu pregunta sería, ¿quiénes van a elegir al candidato en la encuesta? Es decir, ¿todos los mexicanos o solamente aquellos que simpatizan con Morena? Si fueran solo los de Morena, ¿quién sería el candidato hoy? Si la encuesta se hubiera levantado la semana pasada y tú fueras el encargado. Mario Delgado te tuviera ahí en una conferencia de prensa, va el resultado. La encuesta se hizo en Facebook. Hoy diríamos que hay un empate entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Marcelo tiene 34.7, 35 puntos, y Claudia tiene 33.2, es decir, están empatados. El tercer lugar, que es Adán Augusto, tiene 9 puntos. 9 puntos y subió, ¿no? Subió, sí, sube 2 puntos respecto al último mes. A esa velocidad no le alcanza. No le alcanzaría. Así es. No le alcanza. Así es. A esa velocidad de 2 puntos, dentro de un año estaría en los 25. Así es. Y de aquí la importancia que tanto Adán y obviamente Marcelo y Claudia, que están viviendo una situación de empate, pues hagan algo que logre eliminar ese empate Pero siguen empatados. Así han vivido prácticamente desde el mes de marzo de este año. Sí tenía de febrero del 2022 hacia atrás Marcelo Ebrard una ventaja que se fue reduciendo y desde el mes de marzo, repito, han vivido prácticamente en empate, incluso en abril ligeramente un puntito arriba Claudia Sheinbaum, pero están en empate. Vemos otras encuestas y es más o menos lo mismo, Manuel. Ellos dos están muy muy parejos. Pregunta, con todo respeto para México Elige, ¿no valdría la pena en futuras encuestas comenzar a preguntar por candidato de una alianza opositora? Sí. Porque veo que siguen preguntando PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Preguntamos también quién le gustaría que fuera el candidato a presidente de México por parte de un bloque opositor. Sí. Y el primer lugar lo tiene este mes Luis Donaldo Colosio con 24 puntos, Lili Téllez con 10 puntos, después tenemos a Santiago Krill con 8 puntos, Enrique de la Madrid 7 puntos y Ricardo Anaya 7 puntos. A ver, va de nuevo. Luis Donaldo Colosio 24, Lili Téllez 10, Santiago Krill 8, Enrique de la Madrid 7 y Ricardo Anaya 7. No, pues, el resto de ellos, pues, si no es Colosio, en los 5 puntos. Si no es Colosio, no hay candidato. Ahora, Colosio es Movimiento Ciudadano, Colosio tampoco se mueve mucho en este tema y sigue siendo un gran signo de interrogación. Y tampoco ha dicho abierta y claramente yo sí quiero. Es un signo de interrogación, Luis Donaldo Colosio. Luego viene Lili Téllez, que pues está haciendo su trabajo y creo que lo hace bien ahí en el Senado. Pero yo no veo a Lili Téllez, no lo sé, no la veo trabajando en comités de campaña y haciendo estrategia para promover su candidatura. Pues mira, hasta ahorita no se ha visto, a lo mejor lo está haciendo veladamente, pero no. Luego, ¿quién viene después de ella? Santiago Krill, que ya anunció que quiere ser, pero pues tampoco hubo una gran respuesta, Manuel. No. Hablamos con él la semana pasada o hace dos semanas y así que digas, levantó la mano y corrieron muchos atrás de él. Mira, lo que pasa es que yo considero que a diferencia del suceso de selección o de identificación de candidatos en Morena, donde pues es muy claro que realmente hay tres competidores y los mexicanos incluso así lo están percibiendo, y hay una pregunta donde les decimos, bueno, ¿y de estas corcholatas del presidente quién es la favorita? Y la respuesta es Claudia Sheinbaum. A diferencia del fenómeno de Morena, en la coalición
todo va a ser mucho más lento y sin grandes movimientos, porque ninguno va a querer meterle el pie al otro. Es decir, todos van a buscar ser el candidato, pero en un ánimo de amistad y no de enfrentamiento uno con el otro. Yo no veo a Lili Téllez o a Santiago Krill queriendo restarle puntos a Ricardo. No les alcanza ninguno de los cinco que es decir, el secreto en esta receta para la selección de candidato de Va por México es quién logra sumar mayor cantidad de endosos de otros candidatos y quién logra tener la menor cantidad de vetos. Que se apure.